Hola mis podicornios, espero que estén súper bien. Hoy estoy con... Otra vez de nuevo, Joan Muñoz. Bueno, hoy, ahorita vamos a hacer qué. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a decirlo primero para poder pasar a la visita domiciliaria, así que acompáñenos. Amiga Luisa, vamos a la primera casa a recoger el primer mercado. Exacto. They're calling you over, my head on your shoulder. Familiar faces prolong the embraces. We were always ones for the breakaway. To wake the day. They're calling you over, their methods are bolder. We're lost in the time now, reminding ourselves how we were always ones for the breakaway. But when a todos de nuevo. Ya llegamos aquí a El Olímpica. Saluda, Luisa. Hola. Vamos a comprar los útiles que le hacen falta al niño. We'll be right back.
entrando después de la cajera. Buenas tardes, mi nombre es Adriana María Gómez. Bueno, pues mi historia que estoy viviendo en este momento me está sucediendo desde el 2 de noviembre, cuando mi hijo empezó a revelársele los síntomas del cáncer que tenía. Entonces, desde ese entonces estoy viviendo esta experiencia, que es una prueba muy dura, sobre todo porque pues nosotros somos del campo, somos del municipio de Tello. Entonces, venir acá a la ciudad de Neiva, donde todo se nos pone a las manos, porque pues nosotros somos, como ya lo dije, del campo, entonces somos de bajos recursos. Entonces pues es un tratamiento muy costoso, por lo que tiene que uno movilizarse mucho, y la alimentación igualmente, para que él pueda soportar esas quimios, pues tiene que ser por medio de vitaminas y un buen cuidado y todo. El niño se llama Emanuel Cubillos, tiene 6 añitos. Pues para él también ha sido algo muy, muy duro, por lo que él les ha enseñado a moverse a la plena libertad y en el campo. Y estar acá, pues, ha sido un poco duro para él. Eso es un tratamiento muy largo. Confiando en Dios, que sean nomás 3 años de tratamiento, porque hay niños que se le prolonga ese tiempo. Pero pues el doctor Nelson me dice que el tratamiento va por 3 años. Mi hijo tiene muchos sueños. Él quería tener una bicicleta, ya se la regalaron. Él sueña con conocer el mar, es muy aficionado de James. Sueña con un carrito donde él pueda montarse y manejarlo. Conocer a James también. En diciembre le regalaron un vuelo en avioneta. Entonces, o sea, esos son muchos sueños. Es un niño muy inteligente. Y son los sueños como de todo niño. Bueno, esto, quiero darle las gracias a todas las personas que vean este video. No es fácil, pero desde ya le doy las gracias. Cualquier cosa que usted me pueda colaborar, no tengo nada aquí en esta ciudad, pero, o sea, lo que usted pueda colaborarme, Dios se lo va a agradecer. Y de antemano yo también. Muchas gracias. La Fundación Creando Sonrisas de Corazón. Gracias a doña Liliana y a los otros niños que se me escapan. Muchas gracias. Vamos a mirar los regalos que la gente colaboró.